con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Posición de Montoneros con respecto al gobierno nacional. Con respecto al gobierno nacional, nosotros hemos sostenido, ya cuando falleció el general Perón, que era lógico y natural que la vicepresidenta, el vicepresidente en aquel momento asumiera la presidencia de la nación. Esto no significa nuestro apoyo incondicional a la gestión de gobierno, que por el contrario tenemos múltiples críticas, en donde la central o las dos centrales son la política represiva de desarrollo del gobierno y la política económica, o sea el pacto social, que creemos que tal cual está va en contra de los trabajadores y por lo tanto no es una herramienta apta para la liberación nacional. Nosotros afirmamos que ya se ha decidido por la jefatura y conducción de Isabel Perón, pues ella es la mejor y la más capaz de los argentinos. ¡La postura! ¡Impaje! Postura esta indeclinable e irreversible de juventud peronista. ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Isabel es presidente! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Isabel es presidente! ¡Por siempre! ¡Por siempre! Nosotros que no teníamos acceso porque por razones de nuestras propias funciones, evidentemente acá no hay entorno. Nadie escapa, y eso es todo el público, hay gente que dice que esto se maneja a través de un entorno, es decir, de un grupo de personas que la tiene virtualmente rodeada a la señora, pero y que actúa la señora en consecuencia. Es decir, que eso yo, como vicepresidente primero del partido, desmiento terminante y categóricamente. Los soldados estaban adelante, es decir, ejército estaba a cargo, en este momento está a cargo policía. ¿Entendiste, cambio? Agradecer al señor almirante Macera y a toda la fuerza de la Armada Nacional por la estrecha colaboración que tenemos en todos los actos del ministerio cuando en acciones cívico-militares se trata. Es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. Muy felicitamos. Políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. No debe estar ajeno, señor Jorge Antonio, a declaraciones de la prensa de los últimos días que harían precipitar una asonada militar en el campo político de la República Argentina y por la cual se interrumpirían definitivamente, al menos por un tiempo, la marcha de las instituciones. Si eso es para bien del país y si eso trae orden, trae estabilidad y trae respeto, y eso se conjuga en lo que reiteradamente he escrito y he publicado de una conjunción Fuerzas Armadas-Pueblo, bienvenida sea.
¿Usted va a figurar dentro del plano político del partido del gobierno, señor Jorge Antonio? No, señor, no me interesa. ¿Usted va a tener diálogo con la señora Presidenta de la Nación o algún otro ministro? Perdón, quisiera tener su respuesta una vez más. De ninguna manera. Señor Jorge Antonio, muchas gracias. A usted. Lo felicito por la corbata. Muchas gracias. También a la salud. Seguir luchando, que lo vamos a respaldar. Seguir luchando, Isabel, seguir luchando. Seguir luchando, que lo vamos a respaldar. Soy peronista y defiendo a Isabel. Y si ya la tocan, va a la guerra sin poner. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, teniente general Jorge Rafael Vilera, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo. ¿Cuál es el propósito final general de esta reorganización nacional que encara este nuevo gobierno argentino? Está perfectamente enunciado en el restablecimiento de una democracia representativa, pero bien moderna y que sea capaz de llevar al pueblo argentino al destino de grandeza que lo tiene reservado, al destino de grandeza que lo tiene reservado. El objetivo fundamental del pueblo argentino en estos momentos es hacer retroceder una vez más a la dictadura del partido militar de los monopolios. A estos efectos, nuestro partido montonero convoca e impulsa a la resistencia masiva, a una propaganda masiva sobre la resistencia que el conjunto del pueblo realiza y a una organización masiva capaz de dar continuidad y capacidad de triunfo a esta resistencia. Nuestra no era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. Fue increíble porque uno veía a los aviones Mentor de la Fuerza Aérea sobrevolando la Plaza de Mayo o el aeroparque y la gente comía choripanes en los carritos. O sea, todo pasaba a la vez. Todo el mundo sabía que iba a haber un golpe. Nosotros contamos ahora la historia del golpe como si hubieran sido 10 militares corruptos que vinieron a sojuzgar a 1 millón de argentinos honrados. No es así. La gran mayoría del país estaba de acuerdo con que hubiera un golpe. La violencia era cotidiana. Yo recuerdo que había un chiste. Decía, che, son las 3, dentro de 10 minutos estalla la bomba de las 3. El triunfo de la democracia es el triunfo del pueblo argentino. Con Raúl Alfonsín en el gobierno, se restablece automáticamente el Estado de Derecho. Se derogan las leyes represivas de la pasada dictadura, se modifica el Código Penal y se sanciona un cuerpo legal que protege el orden constitucional y la vida democrática. Comienza a respirarse un clima de pluralismo, respeto y convivencia. 13 de diciembre de 1983, el gobierno constitucional pone en marcha el juzgamiento a los integrantes de las 3 primeras juntas militares de la última dictadura. Al día siguiente, crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. El informe final, titulado Nunca Más, fue presentado por el presidente de la comisión, Ernesto Sábato, el 20 de septiembre de 1984. Porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos,
de impedir el olvido. Ante la injustificable demora del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en sustanciar los juicios a los excomandantes, se da intervención a la justicia civil. Para calificarlo, señores jueces, me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Plano. Son detenidos y sometidos a la justicia José López Rega y Mario Firmenich. En la señora, ¿hubieran actuado como actuaron si no tenían cartel libre del poder político que usted representaba en esas épocas? Que un jefe de Estado, una persona que ha regido los destinos de un país, cuando tiene que decir algo, lo dice en su momento. Y si luego no lo dice, se calla la boca y se lo lleva a la tumba. Esa es mi opinión. Pero quizás los familiares de los desaparecidos, señor, quisieran tener una explicación, señora. Bueno, pero hay que pedírselo la explicación a los que... ¿Usted cree que está bien de estos señores que aparecen? Nada. Yo ya he dicho mi última palabra. Por eso esta mañana, en horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día de históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando.